Hola, buenas a todos. Hoy voy a hablaros sobre un aspecto que es fundamental a la hora de entrenar en el gimnasio, pero que muy poca gente realiza correctamente o sabe realizar correctamente. Voy a hablaros sobre lo que considero que es un calentamiento perfecto y cómo tenemos que calentar de forma adecuada para eliminar todos los tipos de lesiones posibles y para aumentar nuestro rendimiento, puesto que el calentamiento no solo tiene un objetivo de evitar lesiones, sino además de aumentar nuestro rendimiento. Y bueno, en este vídeo pretendo solamente dar un enfoque teórico sobre lo que yo creo que tiene que ser un calentamiento adecuado. Y posteriormente, si este vídeo os gusta, pues os realizaré otro vídeo explicando de forma específica qué es lo que yo realizo a la hora de calentar para tirar levantamientos máximos, para entrenar de forma correcta, etc. Bueno, comentar que ayer estaba leyendo un estudio científico que me gustó mucho para apoyarme en evidencia científica a la hora de realizar este vídeo. Y bueno, me pareció muy curioso porque puede parecer que es muy básico el hecho de que calentar evita lesiones y el hecho de que calentar aumenta nuestro rendimiento. Pero en el estudio que estuve leyendo ayer, se compararon tres tipos de calentamientos. Por un lado, un calentamiento dinámico. Por otro lado, un calentamiento basado solo en estiramientos. Y por otro lado, en los efectos de no calentar. En este estudio se realizaron tres pruebas. Una de lanzamiento de balón medicinal, otra que era una especie de circuito de agilidad y velocidad, y otro que eran saltos, multisaltos. Y bueno, se sacaron numerosas conclusiones, pero la que más nos interesa es que, además de evitarse lesiones, un calentamiento dinámico produjo muchísimos mejores resultados en las tres pruebas, y esto no sucedió ni sin calentar ni realizando solamente estiramientos. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy presente, porque no solamente vamos a evitar lesiones, es que además vamos a mejorar nuestro rendimiento, que es lo que buscamos. Un buen calentamiento tiene que centrarse siempre en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, tenemos que realizar un calentamiento general. En segundo lugar, tenemos que realizar estiramientos estáticos. En tercer lugar, estiramientos dinámicos. Y el cuarto pilar fundamental sería realizar un calentamiento específico, centrándonos en los gestos y movimientos que vamos a realizar de forma concreta en nuestro entrenamiento. Lo que voy a hacer es explicar estos cuatro pilares fundamentales de forma aislada para que se entienda muchísimo mejor. Así que bueno, para ello voy a empezar por el calentamiento general. El calentamiento general tiene que ser una actividad siempre ligera, que dure entre 5 y 10 minutos y cuyo nivel de intensidad y volumen tiene que estar marcado por la propia capacidad del atleta. Es decir, lo que para ti puede ser un calentamiento general, para mí puede ser un trabajo efectivo. Por lo tanto, es muy importante que sea el propio atleta el que determine el volumen y la intensidad de este calentamiento. El calentamiento general es muy importante, principalmente porque nos hace sudar, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria, y sobre todo porque aumenta nuestra temperatura corporal y además aumenta el flujo sanguíneo hacia estos músculos. Por lo tanto, es fundamental realizarlo. Una vez que nos hemos puesto a tono con un calentamiento general, tendríamos que dedicar entre 5 y 10 minutos para realizar estiramientos estáticos. ¿Por qué? Porque los estiramientos estáticos son una forma muy segura de ganar flexibilidad total. Entonces, nuestro objetivo sería realizar un trabajo total para aumentar nuestro rango de movimiento y después que esto transfiera a los ejercicios que vamos a realizar. Por ejemplo, en sentadilla muchas veces no podemos realizarla de forma profunda porque estamos limitados por nuestra flexibilidad. Es por eso que realizar estiramientos estáticos nos puede ayudar y beneficiar en gran manera. Me gustaría explicar que hay diversos estudios científicos que han demostrado que el hecho de realizar estiramientos estáticos antes de un trabajo de fuerza o un trabajo de velocidad disminuye la fuerza y velocidad de contracción de los músculos y, en consecuencia, los registros que se realizan durante estos entrenamientos son algo peores. Pero me gustaría aclarar que no es tan determinante como puede parecer, puesto que, como he dicho, nuestro objetivo simplemente es calentar, y es por eso por lo que lo estamos realizando al principio de la sesión, nada más terminar el calentamiento general. No hay mayor problema porque justo después de estos estiramientos se va a trabajar con un calentamiento más específico que nos va a preparar de forma específica hacia este deporte. Las dos últimas pautas para realizar un calentamiento eficiente sería, por un lado, realizar un calentamiento dinámico y, por otro lado, realizar un calentamiento específico hacia el gesto concreto que vamos a realizar durante este entrenamiento.
Lo primero que quiero comentar es que el hecho de realizar estiramientos dinámicos supone un riesgo de lesión mucho más alto que el hecho de realizar estiramientos estáticos. Por lo tanto, nuestro primer objetivo tiene que ser siempre aprender a realizar correctamente estos estiramientos dinámicos para de esta forma evitar todas las lesiones posibles. Os preguntaréis, ¿qué son o cómo se realizan los estiramientos dinámicos? Bueno, básicamente son balanceos y rebotes de forma suave pero progresivamente más enérgicos. Y bueno, es muy importante atender al componente de especificidad. Esto quiere decir que si vamos a realizar sentadilla profunda, los rebotes y balanceos que realicemos tienen que ser similares, estos gestos tienen que ser similares al hecho de realizar una sentadilla profunda, para que de esta forma haya transferencia. Por último, como he dicho, tenemos que realizar un calentamiento específico hacia el gesto concreto que vamos a realizar. Y bueno, pues básicamente tiene que ser de una forma enérgica, es decir, progresivamente tenemos que ir metiendo más peso o progresivamente tiene que parecerse más al gesto principal del entrenamiento. Tiene que ser específico, es decir, tiene que centrarse en lo que vamos a realizar. Y por último, tiene que ser progresivo, es decir, que no tiene sentido que empecemos directamente a realizar el gesto específico que vamos a hacer con el volumen y la intensidad que vamos a utilizar, sino que tenemos que ir poco a poco adaptándonos para finalmente realizar el trabajo efectivo. Dentro de nuestro ámbito, que es el powerlifting, el culturismo, el levantamiento de pesas en general, es muy importante hablar sobre el concepto de aproximaciones, porque este concepto engloba de forma perfecta todo lo que acabo de explicar. Y es que básicamente si tenemos que realizar un trabajo efectivo con 100 kilos en press banca, no tenemos que directamente coger 100 kilos en press banca y trabajar, sino que tendríamos que coger 20 kilos y realizar 5 repeticiones, 40 kilos y realizar 5 repeticiones, 60 kilos y realizar poco a poco, de forma progresiva, ir aumentando este peso de forma específica. Es decir, al igual que hemos hecho esto en press banca, si el siguiente ejercicio que queremos realizar es sentadillas, no tenemos que pensar que ya estamos calientes, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar de forma específica de nuevo para que estos músculos y este movimiento se adapte al trabajo final que vamos a realizar. Simplemente, estos son los principios básicos que tenemos que utilizar para calentar de forma eficiente y evitar todo tipo de lesiones. Como he dicho al principio del vídeo, si os ha gustado esta introducción teórica, realizaré otro vídeo diferente en el que os voy a explicar qué es lo que yo hago exactamente a la hora de afrontar mis nuevos máximos, etc. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes. Un abrazo a todos.